effectively replicates in the liver, which leads to inflammation and possible scarring. Over 1 trillion new HCV virions are generated each day in the liver of an infected patient. These virions are made from newly synthesized viral proteins in the cytoplasm of infected cells. Upon entry into a liver cell or hepatocyte, the viral proteins are disassembled to free the RNA genome in the cytoplasm. Translation of the HCV RNA produces all of the viral proteins as a single polyprotein chain. Cleavage of this polyprotein by enzymes including the viral protease NS34A is essential to release functional viral proteins for viral genome replication and virion assembly. The structural proteins are assembled together with the RNA genome to create new virions that are then released from the cell and may go on to infect new cells in the liver. Telaprevir. Buenas tardes y disculpen la tardanza, soy muy consciente de su tiempo, pero quería empezar un poco a llamar la atención sobre algunas de las cosas que voy a hablar aquí esta tarde. Quisiera, antes que todo, hacer un par de notas para contextualizar la charla de esta tarde. Conocí hace algunos meses, dentro del marco del lanzamiento del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en Nueva York, a una comisión de desarrolladores, programadores y empresarios colombianos que vinieron a Nueva York, a la compañía donde trabajo, que es Ogilvy. Y las herramientas que mostraron fueron muy impresionantes para alguien que está trabajando continuamente con desarrolladores, con programadores en todo el mundo, desde Singapur hasta la India, en los Estados Unidos, Palo Alto, en fin. Fue muy impresionante y tuvimos la oportunidad de tener una charla sobre lo que nosotros hacemos y me invitaron. Estoy muy feliz de estar aquí. Esto me parece una gran oportunidad de poder compartir algunas cosas de mi trabajo con gente que está desarrollando sus negocios y que pueda tener, visualizar las oportunidades que existen a partir de este TLC, tal vez de las pocas partes del TLC con las que yo personalmente estoy de acuerdo. Sí, el hecho de tener el talento, la creatividad y todo este esta pujanza empresarial colombiana hacia no solo los Estados Unidos, sino a muchos otros países para que compitan, para poder competir de tú a tú, en muchos niveles. Y espero que al final de esta charla podamos ver que muchas de las cosas que se están haciendo aquí realmente tienen el talante y tienen la calidad necesaria para entrar a este tipo de mercado de competencia y competir de tal manera. La última cosa es, vengo a hablar a nombre personal, voy a hablar de mis credenciales a través de Ogilvy, la compañía para la que trabajo, pero lo hago precisamente para poder tener una visión mucho más independiente de la información que voy a comunicar esta tarde. No vengo en representación de alguien, no estoy vendiendo nada, entonces asumo total responsabilidad de lo que pase aquí, esta tarde, excepto los tomates que lancen desde allá. Estoy viendo gente ya listando cosas. No, un pequeño sondeo, vamos a hacer un pequeño sondeo digital, porque como estamos en Vive Digital, quiero saber cuántos empresarios hay aquí, cuántos digital, porque quiero que levanten el índice derecho. Ok. ¿Cuántos programadores? Wow, súper. ¿Desarrolladores de contenido? ¿Familia, enemigos? Ok, solo para tener. ¿Estudiantes? Bien, súper. Bueno, la invitación había sido para hablar concretamente a empresarios y desarrolladores de contenido, ¿no? Bienvenidos todos, voy a tratar de hacerla relevante para ustedes de una u otra manera, pero espero no perderlos en el transcurso. Entonces los voy a invitar a
Los voy a invitar a un pequeño viaje a través de allá, a través de las comunicaciones médico-científicas en el ciclo vital de la marca farmacéutica. De la marca farmacéutica porque es un campo muy, muy grande en los Estados Unidos y el objetivo es hacer un dibujo de este gran paisaje para poder abrirlo y revelar las potenciales oportunidades que podemos tener allí. Antes de nada, yo quisiera, como decía el poeta Neruda, debo explicar algunas cosas. Este soy yo, un niño muy precoz, muy temprana edad. Me gustaron siempre los computadores, empecé a tomar clases de programación, Basic, Google, muy temprano, pero a la vez estaba muy comprometido con algo que se llama teatro, actuación y todo lo que eso conlleva y todos los problemas en que eso me metió. Por lo tanto, muy rápidamente la ciudad se empapeló con afiches donde muy barato, 2.500 pesos daban de propina para el que llevara mi cabeza. Eso me llevó a buscar otros horizontes después de cierto tiempo. Yo estudié en la Escuela Nacional de Arte Dramático aquí en Bogotá, trabajé, hice incursiones en televisión todavía, espero, y seguí todavía manejando los dos lados del cerebro. Cuando fui a la ciudad de Nueva York, empaqué mis corotitos en esa, ahí cupo todo lo que yo tenía pues a esa edad, y me fui a la Gran Manzana. Llegué en ese dirigible y al llegar allá me recibió muchísima gente, entonces yo estaba muy feliz, pero lo que yo estaba buscando era esto, ¿no? Un teatro que abriera las puertas para poder tomarme la ciudad, como dicen las canciones y como dicen las películas y todo eso, pero no encontré eso así de tan de repente. Lo que tuve fue, esto me recuerda a una cosa, que me habían dicho que las calles en Nueva York estaban empapeladas con dólares. Y cuando llegué a Nueva York me di cuenta lastimosamente que las calles no estaban empapeladas con dólares. Es más, no estaban ni pavimentadas. Y adivinen a quién le tocó pavimentar las calles. Mentiras, asumí el papel de mercenario. Y me fui a trabajar en la industria de la impresión digital, de la interactividad. Di con un lugar muy hermoso que era en la ciudad, en Essex, en New Jersey. Fue un centro de experimento beta de algunas compañías bien importantes como Kodak. ¿Alguien mayor de 30 años aquí? No, tal vez ustedes estaban muy chiquitos cuando eso. Kodak era una compañía que tenía toda una cantidad de productos para la fotografía. En los Estados Unidos estuvo muy metida con corrección de color, con escáneres, con algunas de las primeras cámaras digitales en conjunto con la tecnología LEAF, la LVT, que fue parte del equipo de la NASA, donde mandaban los archivos en formato TIFF desde la luna del espacio, y aquí con esta impresora, era como toda una cabina, como esos baños portátiles, se hacía una impresión de 8 pulgadas por 10 pulgadas, tamaño carta, y tomaba cerca de 12 horas hacer una impresión. Si había un error, había que repetir la operación, de pronto entrar a ver el código del archivo TIFF y ver dónde podría haber un problema para poder hacerlo. ¿Por qué eso? Porque en esa época esos eran ese era el material a partir del cual se sacaban grandes pancartas, grandes artes, ¿no? Que no fueran cositas pequeñas para imprimir, pero cosas inmensas o algo que tuviera altísima calidad. También trabajamos con ACFA en desarrollo de tecnologías para llevar las diapositivas de película a un formato digital. Entonces eso lo llevó también a trabajar con Aldus en esa época, con Freelance Graphics, todos esos programas que existían para hacer presentaciones, y estuve también trabajando con ellos. Todos los programas de presentación, a partir de eso la compañía necesitaba una red y fui yo el que tuvo que ir
a entrenarme en Apple, decidí en esa época era Apple Talk, y montar una red para impulsar la eficiencia de la compañía, pero en ese momento yo quería las cosas más creativas, entonces me fui a la parte de diseño y ahí encontré lo que estaba buscando, que era unir, articular eso que era mi pasión, el teatro, y esta otra cosa que era la industria farmacéutica. Fui invitado por una agencia de comunicaciones a que hiciera un estudio digital muy temprano. Eran muy pioneros y fue muy exitoso. Y ahí me encontré con algo como la toxina butolínica, en la que tengo muchísima experiencia desde el punto de vista de medios, de creatividad, de comunicación, de tratamientos, de entrenamiento a médicos, pacientes, en fin. Ya llegaremos a eso. Este soy yo. Soy vicepresidente y director creativo de medios mixtos en Ogilvy Health World, Educación Médica, Nueva York. Estoy de nuevo muy, muy gustoso de estar aquí. Hay una cosa que debo explicarles también ya para terminar esta partecita y entrar en lo que nos compete. Ogilvy es una de las compañías más grandes del mundo, una de las pioneras en desarrollo de contenidos digitales en el mundo. Tiene más de 300 oficinas en el mundo, más de 4,000 empleados y tiene muchísimas divisiones dentro de la compañía en sí. Yo trabajo para la división de salud, que es muy especializada, y dentro de esa división de salud, una subdivisión que es comunicaciones científicas o educación médica. Mis compañeros de trabajo son 13 PhDs, especialistas en cosas tan particulares, tan específicas como algunas enzimas que actúan en los problemas de cáncer, en los problemas de inmunología, en cosas cardiovasculares, ciertas proteínas, cosas por el estilo. Con esa es la gente que yo trabajo, es decir, espero que al final. Y este es un corazoncito, esta aplicación, no sé si ustedes la han visto acá, es gratis, está en el Apple Store, se baja gratis. Yo por ahí tengo un par de ejemplos. Y es muy linda porque cuando uno le hace, mira, es realidad aumentada. Entonces, estamos trabajando un poquito con realidad aumentada para, para levantar el nivel de contenido que podemos dar. Yo creo muy, muy y fehacientemente que estamos en una época de transición. Hablamos de vivir digital y todo eso, pero todavía nos falta un poquitito para estar allí. Es decir, sí hay gente que está desarrollando unos mundos virtuales maravillosos, pero para que nosotros, con nuestra cultura, con nuestro negocio sobre todo, llegar allá, tenemos que estar construyendo puentes. No es gratuito que muchísimas aplicaciones para los libros sean un retrato de un libro y que de alguna forma estén haciendo una mímica de cómo funciona un libro, pasando la página, este tipo de cosas. Eso me hace pensar, y como es en muchos otros casos, que estamos en esa época de transición, y yo creo que gran parte del éxito de los empresarios sobre todo es llenar ese vacío que hay entre la alta tecnología y el lugar donde estamos, este lugar análogo donde estamos día a día, todo con muchísimos cosas encima de nosotros, totalmente análogas, y ahí es donde hay un gran, gran potencial de oportunidades. Bueno, ¿qué son comunicaciones científicas? Científicas médicas. Este es el lenguaje que hablan los científicos. Entonces, nosotros entramos de alguna manera en medio de esta conversación para traducir en muchas formas lo que se está hablando. Ya cuando entremos a ver la vida de la marca, vamos a hablar un poquitito más de qué se trata eso. Así que entremos ya en tema. Una marca de consumo normalmente, pues se ven muchísimas, pero para el caso traigo el ejemplo, ¿no? En un periodo de 100 años o más, tiene una vida larguísima. Se reinventan, pasan muchísimas cosas, pero se ven. Como desde 1366 Stella Artois, como Colgate 1806, solo para mencionar algunas marcas y productos de marca. Sí, el Citibank, los jeans, los
Levi's están desde el 73, de Coca-Cola, solo para nombrar algunos. Pero si vemos en cualquier lugar de ese trend de la marca, vamos a darnos cuenta que sí hay fluctuaciones, que son fluctuaciones normales de la marca, ¿no? Son cosas un tanto bipolares, suben y bajan y todo, pero pues... Pero en el ciclo vital de la marca farmacéutica, tenemos algunas cosas que son muy importantes que ver. Antes que todo, déjeme poner ahí algunos datos de terminología. Cuando hablo de fármacos, estoy hablando de los fármacos de marca. No estoy hablando realmente de los genéricos, aunque de alguna forma estaré mencionando genéricos. Quiero que sepamos exactamente cuál es el genérico. Es el comprimido que tiene supuestamente las mismas características que el de marca, pero pues no tiene todo ese proceso y no se rige por las mismas leyes. Y bueno, ese no es el tema de nuestra conversación. Nuestra conversación es sobre los fármacos de marca. También voy a mencionar de pronto biotecnológicos que se diferencian porque son tecnologías basadas en biología, o sea, una enzima, un anticuerpo que ha sido manipulado, de pronto manipulado en un animal y humanizado para luego volverlo a traer al cuerpo humano y que pueda combatir ciertas o pueda hacer ciertas terapias. También hablaré de pronto de primero en clase farmacológica, son esos productos que no existían antes. Por ejemplo, en los tempranos 1990s, no existía ninguna droga como el Viagra, el sildenafil, ¿no? Entonces ellos entraron como pioneros, como innovadores y primeros en clase. Luego vinieron otros, Vardenafil y otros como Cialis y todos sus nombres de marca. También mencionaré seguidores de clase que son, como en el caso de Viagra, digamos, aparece después Cialis y ellos son muy parecidos, ya no tienen que romper un mercado, ya no tienen que entrar a hacer una cantidad de educación y comunicaciones, sino que tienen que de alguna manera comparar efectividad y seguridad y ese tipo de cosas, pero tienen otro tipo de trabajo. Entonces nosotros vamos a hablar un poco de estos, ya que dejamos la terminología a un lado. Para los empresarios, yo, según un artículo de la revista Forbes en el 2 de octubre pasado, el costo de producir una droga, en los Estados Unidos se calcula de alrededor de 4 a 11 miles de millones, o sea, en inglés billions, pero pues para nosotros son miles de millones de dólares. Gran parte de esos, como pueden ver acá, está en esta área. Antes de que haya un lanzamiento, antes de que sea aprobada, o sea que toda esta inversión es para llegar a este punto de aprobación de la droga y donde pueden hacer el mercadeo de esta misma. A partir de ahí tenemos la curva. Ustedes se acuerdan de la curva que les mostré del producto de consumo normal, ¿cierto? Una cosa que va así, pero puede llegar hasta los 100 años. Bueno, eso no sucede con el producto farmacéutico de marca. La curva es esta. Y eso quiere decir que tienen solo este tiempo, y esto es en promedio. Algunas tienen un poquitito más, otras tienen un poquitito menos. Esto está dependiendo de el vencimiento de la patente. La patente es entre 15 y 20 años, ¿no? Y también viene un tratado de exclusividad de mercadeo. Pero la mayor parte de ese tiempo se gasta aquí, en los estudios clínicos particularmente. Hay actividad aquí y esto nos va a interesar en cierta forma para nuestros negocios, pero aquí es donde hay la gran mayoría de la inversión de este capital. Es bueno anotar aquí también que es bueno saber que uno de cada 10 productos que empiezan los estudios sale al mercado, 9 mueren en el camino, por muchísimas razones.
Entonces, de alguna forma, yo tengo que ser claro que este número de alguna manera incluye las pérdidas que dan ese 90% de los esfuerzos e inversiones perdidas en los otros productos. Entonces me van a decir, pero si hay algunos que se tardan un poco más. Sí, algunos les conceden extensiones por varias razones. Por ejemplo, porque son nuevos, fueron pioneros, ellos pueden solicitar que por haber tardado tanto tiempo en el desarrollo, en los estudios, y demostrarle con pruebas y convencer a un gran jurado del FDA, etcétera, que merecen una extensión de su patente y de la exclusividad de mercado. Bueno, ¿por qué es tan importante este pedacito aquí? Yo hablaba de los genéricos, que somos en Latinoamérica y en muchos países de Europa, es el medio que conocemos cuando hablamos de fármacos, ¿no? Casi todo es el genérico que nos mandan y más que el de marca. Porque tan pronto se vence la patente, en ese momento salen todos los sabores, todas las formas de genéricos que estaban esperando justo eso. ¿Dónde se respeta, donde hay acuerdos sobre eso, ¿no? Hay otros países no tienen legislaciones tan estrictas, pero como estamos hablando de los Estados Unidos, tan pronto la patente llega ahí, llegan todos los genéricos inmediatamente. Por eso vemos una curva cayendo tan estrepitosamente, ¿no? No es una cosa así como muy suave que va dejando el mercado, no. Inmediatamente ya los genéricos casi que empiezan a tener. Esto es un poquito más difícil con los de biofarma, como es más difícil recrear una medicina biotecnológica, porque toma otras habilidades, es otro espacio el entrar a manipular la biología y empezar a hacer los biosímiles, por ejemplo. Entonces, algunas drogas tienen algunas extensiones por estas, porque sacan patentes de los compuestos secundarios, porque la tecnología con que está hecha la pastilla tiene una propiedad muy particular y está licenciada, está patentada, por ejemplo. Sigamos nuestro viaje. ¿Cuál es el proceso de desarrollo? En los preclínicos es donde se trabaja usualmente con animales, donde se hacen las pruebas muy en los laboratorios con animales. Aquí en este dice que nos han arrojado datos poco entusiastas en el estudio de esta droga antidepresiva. Aquí se trabaja sobre todo con animales y luego en la fase, qué bueno la tecnología cuando funciona, fase 1, un número reducido de pacientes. En la fase 2 ya estamos hablando de cientos de pacientes y fase 3 empezamos a hablar de miles de ellos. Estos estudios cuestan alrededor de un promedio de $100 millones cada estudio que se propone para poder sacar la información que se va a presentar al FDA. Ya los ratoncitos. ¿Cuáles son las influencias y directrices que afectan esa curva, ¿no? que nos manejan la curva hacia un lado o hacia el otro? Externas, entidades gubernamentales como el FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, oficinas de patentes, entre otras, y fuertemente las aseguradoras de las farmacéuticas, tanto como las aseguradoras que aquí llamamos EPS, también tienen muchísimo que ver con este proceso y tienen gran influencia. Internas, para cada una de estas oficinas o cuerpos auditores, internamente las compañías farmacéuticas se arman de auditores para que ayuden a contrarrestar o a manejar todos los requerimientos que hacen las agencias que tenemos aquí en la izquierda. Los grupos de desarrollo, investigación, son importantes y también son fuerzas
muy importantes dentro de las compañías, porque están presionados a que saquen nuevos productos. En un momento como este, en que salen grandes drogas que hicieron historia, Lipitor, entre otros, y al ver lo que tienen estas farmacéuticas, los nuevos productos son muy pocos, hay muy poca innovación. Entonces lo que están haciendo es ir y comprar, adquirir otras compañías que tengan innovaciones y que puedan hacer que ellos puedan poner en el mercado. La gente, los departamentos de mercadeo también ponen muchísima presión para que todos los estudios salgan rápido. Hay que salir, hay que sacar eso al mercado para que esta curva pueda subir lo más pronto posible y lo más alto que pueda antes de llegar al punto máximo de adopción y tratar de en ese espacio poder sufragar y sacar alguna ganancia, imagino. Bueno, ustedes han oído términos como el ROI, el ROI, el retorno a la inversión, o el KPI, que son esos indicadores de desempeño. Y es muy importante, sobre las cosas que voy a hablar ahorita, a mencionar cómo presenta una compañía en los Estados Unidos, a una farmacéutica, su trabajo, todo su portafolio de talento, se presenta de una manera muy, muy, muy particular. Entonces va a ser en una forma como de plan estratégico, y les voy a dar este brochazo para ver qué ideas les surgen a ustedes mismos, ¿no? Que es el objetivo de esta charla. Así se presenta, esto es lo que se les presenta, ¿dónde creen ustedes que pueden entrar a competir, a ofrecer servicios en esta industria? Entonces, ¿cuál es el CBY? Eso es importantísimo, que es, yo creo, que la razón por la cual muchos de ustedes están acá. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Y qué? O sea, sí, me echan una carreta, todo eso, aquí ni siquiera lo veo. ¿Cómo voy yo en eso? Pues bueno, las oportunidades claras. La educación científica y médica, que empieza después de la fase 1 y se prolonga por casi todo el ciclo vital de la marca, es muy importante. ¿En qué forma viene eso? Ahora vamos a ver algunas cosas en particular. Ayudar con... déjeme ir antes, en la fase 1 y en los estudios preclínicos. Importante, bases de datos. Todo lo que se hace, todo, cada movimiento que envuelve esta molécula o este nuevo producto que va a salir al mercado en unos 12, 13 años, tiene que ser documentado. Todo lo que pasa con los pacientes o todo lo que pasa con los modelos de estudio. Es importante, por ejemplo, y hay una gran necesidad para crear modelos para los biotécnicos, por ejemplo. Se conoce la información sobre ciertas proteínas. ¿Qué le pasa a esta proteína cuando la estimulamos de una manera u otra? Eso es fácilmente hecho y se está empezando a adoptar con modelos de computadores. ¿Qué quiere decir eso? Hay necesidad de alianzas muy específicas con gente como científicos para ver cómo poder entrar a ese nivel de especificidad y ofrecer productos de altísima calidad donde hay un gran potencial de negocio y de lucro. Entonces, tenemos reclutamiento, hay programas computarizados para traer a pacientes. Una de las cosas más difíciles que tiene en esa etapa tiene las farmacéuticas es cómo reclutar pacientes para un estudio clínico. Si se necesitan 300, 600 o 1000 pacientes para un estudio, para que los datos sean revisados, aprobados, para que siquiera revisen, ¿cómo reclutar a esta gente? ¿Cómo mantenerlos en ese estudio durante todo el tiempo, no solo un mes? Son años, algunas veces. Ese tipo de programas que requieren el mantenimiento del paciente o de los pacientes en el programa y requieren también cómo medir todos los resultados del estudio. Ahí hay una gran oportunidad para los tecnólogos colombianos y pues del mundo. En este momento no se está haciendo
a ese nivel. Yo debo decir que encuentro en muchas oportunidades todavía cosas muy análogas como lo digital que yo dije antes, ¿no? Levantar el dedo. Gestión de líderes de opinión, ¿qué quiere decir eso? Hay muchos científicos que trabajan en el desarrollo, en la investigación de un farmacéutico. ¿Y qué pasa después de que han hecho sus estudios y todo eso? Bueno, hay que mantener una relación con ellos. ¿Cómo? Si ellos se van a sus universidades y van a hacer sus programas y a seguir su vida. Hay que crear comunidades virtuales, por ejemplo. Mantenerlos informados de lo que cada uno está haciendo. Que ellos vengan a hablar o a crear programas donde hablen de su experiencia con ese producto en particular. Entonces, hay también un gran potencial para crear modelos de convivencia, modelos de relaciones. Al partir del lanzamiento de la marca, obviamente, la marca, el branding, yo lo traduje como marca, el branding científico. ¿Qué quiere decir branding científico? Si antes del lanzamiento no puede haber branding, no puede haber ese tipo de mercadeo, pues todo es sin marca, es unbranded antes de ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un cierto nivel de reconocimiento, un alto nivel de penetración para este producto? Bueno, vamos a recrear también, con base científica y comprobable, artísticamente, las células, ¿no? Las proteínas, las enzimas, todos los elementos que son parte del mecanismo de enfermedad o del mecanismo de acción de este producto en el futuro. Ya lo sé, yo creo que ya los tengo más atrás. Publicidad, entonces empieza a hacerse publicidad de comunicaciones al médico. Se empiezan a sacar los brochures, todos estos V6s que todavía los están haciendo. Están empezando a sacarlos en iPad, donde llega el representante médico a decirle: mire, doctor, aquí está esto, le he contado, déjeme mostrarle este video en 3D, cómo funciona este nuevo producto. Ahí hay una gran oportunidad. En este momento, cosas como educación a través de juegos, como ya se puede usar la marca, el nombre de marca a partir de ahí, el branded entertainment, el B, también es una gran oportunidad educativa para los profesionales. Se hace también publicidad al público y a los pacientes, programas educativos para los pacientes que vayan al web, que bajen una aplicación que les ayude a entender mejor su condición, su terapia, que puedan comunicarse con el médico, que puedan comunicarse con la oficina de su doctor y puedan enviar los resultados de exámenes que se hacen, por ejemplo, en el caso de la diabetes, de tomar las medidas de la glucosa en la sangre, por ejemplo. Otra gran oportunidad ahí. En el campo digital interactivo, usualmente dicen que solo a partir de la marca, pero yo creo que no. Yo creo que desde el comienzo, desde el primer momento en que hay datos de los estudios, hay una gran oportunidad ahí para tornar todo ese contenido que se produce ahora, contenido en el sentido científico, datos, artículos, pósters, los afiches científicos que se muestran en los congresos, todo eso, hay un gran potencial para convertirlo en material digital, en materiales interactivos, en realidad aumentada, por ejemplo. Y bueno, consultorías también son cosas muy importantes y que las farmacéuticas están siempre muy abiertas para que cuando llega alguien que tiene una gran experiencia en trabajo digital y en trabajo de desarrollo de programas, que les digan: mira, con eso podemos hacer este tipo de cosas. Hay un abanico, pero siempre hay que tener en cuenta que esté muy apegado a la estrategia del momento, de la vida de la marca. Por eso yo he puesto esta curvita aquí todo el tiempo para seguir recordando que
el comportamiento y los ofrecimientos que hacemos aquí no son los mismos de los que hacemos aquí. ¿Por qué? Porque toda esta área le pertenece al departamento médico y de investigación. Nada que ver con marcas. Aquí es solo la capacidad de ofrecer programas que sean educativos, que lleven el mensaje al usuario. Mientras que aquí, prácticamente el departamento de mercadeo es el que para y dice, ok, yo lo que necesito son herramientas para levantar mi cuota de mercadeo. Pronto, lo más pronto posible, antes de que me llegue aquí el vencimiento de patente. Entonces, y esto es en muy corto tiempo. Si hablamos aquí de alrededor de 12 años, aquí tenemos solamente 7 máximo, con cosas muy críticas y con tareas muy específicas en cada una de esas partes. Entonces es importante conocer esto, creo yo, para poder saber dónde podemos entrar con nuestro negocio y competir. Muy bien. En planeación estratégica, crear plataformas científicas y análisis de datos, lo que mencionaba antes, capturar datos, 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 eso es absolutamente clave. ¿Y cómo convertir esos datos en contenidos humanos? A distintos niveles, niveles de científico, niveles del médico especialista, nivel del médico general, a nivel de la enfermera, o el médico asistente, o del graduando, del médico residente. Son varios canales, pero un programa puede tener distintos sabores comunicando el mismo mensaje que está dictado por la plataforma científica que surge desde aquí, que es donde sacan toda la información sobre la eficacia, sobre la seguridad del farmacéutico. Evaluación del conducto. También es importante decir, mire, usted tiene 3 productos que están ahorita en el mercado, va a sacar este pronto y ellos están en un trabajo digital ya, están haciendo muchas cosas, usted tiene que entrar a este nivel. O usted no puede entrar todavía porque ellos están haciendo otro tipo de trabajo. Cabe dentro de la consultoría, pero es importante estar mezclado con lo que está sucediendo en la compañía. Publicaciones. Todo se ha hecho hasta ahora en los... De hecho, las aplicaciones ahora que ha sacado el New England Journal of Medicine y muchos revistas especializadas han ido a sacar sus aplicaciones porque la gente ya está migrando de alguna manera ya. Pero todavía en las oficinas de los médicos se ven las físicas revistas con los artículos de la gente que son las autoridades científicas en su terapia. Líderes de opinión, hablamos de eso, crear relaciones con esta gente que está envuelta en la ciencia y que va a ayudar a mantener la educación sobre la marca a través de todo el ciclo vital. Juntas de investigadores, ayudar con el desarrollo de los currículos desde el punto de vista digital, es muy importante. Entrenamiento de cuerpos facultativos, es importante que el cuerpo facultativo sea también gente que maneja la cultura digital, es clave. Tenemos también de alcance masivo algunas estrategias, hay científicos, simposios científicos y médicos que están empezando a trasladarse al web, como webinars, por ejemplo, pero aún los congresos están llenos como yo en este momento, aquí hablándoles a ustedes, haciéndolos dormir u otras cosas donde quisieran estar, por ejemplo, la gran celebración que van a tener allí atrás, pero ya termino. Entrenamiento a residentes, mencionaba programas de incentivos a representantes, actividades educativas en congresos y pabellones, juntas y comunidades virtuales en términos de innovación, están esperando portales educativos, el Edugaming que hablaba, aplicaciones médico-científicas y modelación, animación en 3D, muy clave, desde el momento en que dejamos de ver las células como si fuera un huevo frito estrellado y a verlas en 3D, muy clave, y eso ha empezado a tener una gran aceptación en la comunidad médica. Nosotros hemos sido realmente pioneros en esto, trabajando con 3D como mostraba al comienzo, no solo con marcas, sino antes en el unbranded. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es su proyecto?
¿Y cómo ven que puede enmarcarse en ese escenario? Y yo sigo utilizando las palabras escenario. Esta es, por ahora, y tengo algunos ejemplos de cosas que quería ya como ejemplos tácticos que tengo ahí. Ese soy yo. Si tienen un leedor de QR, ahí está mi contacto. Cualquier pregunta, comentario, por favor, no duden. Y este también soy yo. Hablando de bipolaridades, director artístico de la compañía Tabula Rasa en Nueva York. Les agradezco muchísimo su atención. Para terminar, así es, para seguir todavía. Muy rápidamente. Un pedacito de este. Current moisturizing body washes contain harsh surfactants that can strip the skin of its own natural moisture. Those formulas attempt to compensate for that damage by adding levels of occlusive moisturizer on top of skin. However, that approach does not address the underlying damage caused by the harsh cleansing agents themselves. Dove Body Wash with Nutrium Moisture Technology. Una nueva tecnología que entra en la barra de Dove, que no solo limpia la piel, sino que deposita lípidos para que no le haga daño. Después de que ellos encontraron en sus laboratorios que el solo hecho de lavarse las manos con agua se lleva muchos lípidos, muchas grasas que son importantes para que la piel mantenga su integridad y nos proteja de muchas impurezas, muchas bacterias. Entonces lo que hace Dove es depositar lípidos ahí. Entonces, ¿cómo comunicamos eso? Ahora estamos haciendo el ejercicio contrario, llevar de un producto de consumo a la comunidad científica la información que es importante que ellos entiendan. No es un comercial, es una pieza totalmente educativa. Todos los modelos que ven aquí, los micelles que están ahí, las células, las proteínas, las queratinas, los lípidos están basados en información científica. De lo contrario, no podían pasar. Todos esos cuerpos reguladores que les mostré a ustedes, de verdad, tienen mucha influencia y no deja que nada salga. Entonces, van a ver algunas cosas, de pronto algunas interesantes, otras diciendo, ¿qué? ¿Eso es lo que hacen? Pero tiene su razón de ser, porque esos cuerpos reguladores, porque todas las legislaciones hacen que las cosas vayan en un canal muy particular. Y eso hay que entenderlo. Bueno, estos son dos científicos hablando y uno se da cuenta a través de una revista que el colega de él ha estado trabajando por los últimos 20 años en lo mismo que él ha estado trabajando por los últimos 20 años. Hay incomunicación en la comunidad científica, en la comunidad médica. Entonces, parte de mi trabajo es, ¿cuál es el mensaje? Entender el mensaje científico, entender la necesidad que hay dentro de la salud para ver qué podemos inventarnos para hacer eso, ser creativos. Cuando fui a Google para buscar qué es creatividad, esta fue la imagen que salió, entonces yo dije, yo la voy a poner, creatividad. Entonces dije, bueno, pues sí, listo. Pero del diccionario del Merriam-Webster es la habilidad de hacer cosas o pensar en nuevas ideas. Entonces, para los griegos, el concepto de creatividad era una forma de descubrimiento, no de creación. Se descubrían cosas, todo está creado, tú las descubres. Esas son algunas cosas que yo hago en mi trabajo día a día, el descubrir cómo funcionan ciertas células, por ejemplo, algunas las plaquetas y los fibrins, no sé, ustedes no alcanzan a ver desde acá, dibujarlo y luego crear un modelo en 3D y si hay la necesidad luego, cuando les hablaba de branding científico, cómo van a ser las células que los médicos van a reconocer como parte de mi producto. Son verdaderas, basadas en información científica, pero tienen la textura que yo quiero darle para este producto con el que estoy trabajando y que tenga el nivel de recordación luego. Este tipo de modelos, cuando trabajamos con dermatología,
agarrar cosas que son de libros de hace 1000 años y convertirlos en modelos 3D en los que se pueden hacer viajes y cosas así. Esto para la osteoporosis, un ejercicio, esto es de neurología, donde entramos a hacer representaciones de cómo funcionan ciertos canales en el lipid bilayer de las células. Perdonen que tenga que tirar eso, pero no alcanzo a traducir así de rápido. Para contar historias, que es importante contar una historia, saber qué historia vamos a contar y cómo encaja en la historia que la empresa farmacéutica quiere contar, entonces tenemos que ser creadores, así nos diga Platón que no, que somos solamente imitadores. Agarramos de información científica de aquellos de los huevitos estrellados, hacer este tipo de extrapolaciones y usarlas luego en la literatura, y es una gran oportunidad, ¿no? Todo el modelaje que se hace en 3D, que tenga un uso muy específico, por ejemplo. Estos son algunos de los ejemplos de los que vieron ustedes antes y otros que no tengo el lujo del tiempo para mostrarles que hemos hecho. Esto es para el cáncer de la próstata. En términos del e-publishing, este que era mi caso de estudio que desafortunadamente no pude traer, una monografía de 110 páginas que fue impresa, la convertimos en un libro electrónico y pronto en una aplicación para que esté en la mano del médico cuando la necesite. Tecnologías de presentación, este tipo de módulos son muy comunes, muy, muy, muy comunes, sencillos, pero muy comunes y hay una gran oportunidad para convertirlos en mejores cosas, que son una herramienta de presentación de autoaprendizaje, que también incluye el archivo de las diapositivas para que yo las pueda compartir con mis colegas o hacer mis propias presentaciones luego. Este es otro de ese mismo estilo para otra terapia. Los emails que contienen diapositivas, porque de todas formas todavía es una cultura que piensa en diapositivas, no como cuadros de presentación, sino en diapositivas. Agarramos algunas diapositivas que tienen ya hechas o que hemos fabricado y las ponemos a otro nivel, trayendo uno de los líderes de opinión que hablaba antes a que las describa. Y ese contenido lo ponemos en muchísimos lados, en el iPhone, está en el iPad, está en el sitio de web, manteniendo una consistencia del mensaje. Hacemos videos también para educación de los pacientes, que conozcan cuál es cómo manejar su condición, que conozcan el punto de vista del médico, de cómo conllevar su condición, su enfermedad. Y entre eso, talleres de entrenamiento virtuales. Por ejemplo, este médico, un experto en la inyección de la toxina botulínica para problemas musculares. La toxina botulínica se maneja con nombres Dysport o Botox y lo maneja para terapias de distensiones musculares, cuando hay problemas de parálisis cerebral, etcétera, se utiliza para relajar los músculos y se ha hecho ese tipo de seminarios. Esto es muy, 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 muy sencillo. De nuevo, hay una gran oportunidad aquí, son casos de estudio. Información científica que se pone en términos de casos de estudio, comprobables o soportables con toda la información científica. Casi todos los programas educativos tienen de una u otra manera un caso de estudio. A los médicos les gusta aprender a tener información a través de este modelo. Es bien interesante. Hay mucho camino que recorrer. Este es otro de esos. En esos casos de estudio, yo incluyo muchas veces video con pacientes, entonces yo contrato actores para que vengan y me actúen una escena y esa escena luego la pongo en una presentación y en un momento como este paran y dicen, ¿qué harían ustedes, doctores, después de esta presentación que dijo el paciente? ¿Usted como médico qué haría? Sí, no, para allá, para acá. Y con medios digitales se toman las encuestas y luego viene la información a partir de eso, la discusión a nivel médico. Esto en dermatología también hemos desarrollado muy temprano. Encontré una vez en Londres una compañía
que venía de Finlandia con una pantalla de tacto, y hace como 8 años más o menos, y me acerqué a ellos, pero ellos no la estaban licenciando aún, era una cosa totalmente imposible, estaba en términos de $20,000 el poder tener una licencia. Después de que tenía la licencia, tenías que contratar un programador, que solamente ellos conocían la tecnología, en fin. Un poco más adelante, Microsoft sacó el Touch de Table de Microsoft, pero yo conseguí un gran programador en Nueva York que me hizo con Flash una especie de, o sea, parecía exactamente como un touch screen, y lo hice en un monitor Hewlett-Packard de Touch, usando la tecnología del stylus, pero ya con el dedo, entonces parecía que era realmente un touchscreen, no lo era. Entonces hay gran oportunidad de ser creativos, de cómo agarrar ciertas tecnologías que están apenas en un cierto nivel, en un nivel de penetración, están en alto desarrollo, pero poca penetración, y mientras tanto estar construyendo ese puente, ¿no?, entre una cosa y la otra. Es válido totalmente, no estaba infringiendo ninguna patente. Me encantó la idea, quería que los usuarios tuvieran esa experiencia, y lo logré con alguien que lo hizo en Flash. Estos son los afiches científicos que hay en todos los congresos. La gente que está haciendo investigación presenta, viene y hace la presentación aquí. Muchos de ustedes con seguridad hacen eso, o han visto en los congresos este tipo de cosas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que cada vez que vienes con tu iPad, tu iPhone aquí, puedes ver el video, puedes ver el médico que hizo esta investigación hablando de los criterios del estudio, de cuáles fueron sus resultados, sus observaciones, cosas que tal vez no caben en esta área tan pequeña. O explicar esta gráfica tan compleja a partir de realidad aumentada. Otro gran espacio por explorar, toda la cosa de augmented reality aquí. Bueno, cosas tradicionales ya, esto ya se volvió casi tradicional. En simposios como este, después de que alguien termina de hablar, lo están filmando allá, como el señor me está grabando, y después pasa la gente y recoge un DVD de la presentación, usualmente con los slides. Eso no va a suceder acá, pero sucede en muchos simposios especializados y de medicina. Es bien interesante cómo se pueden desarrollar programas que nos ayudan a capturar, a codificar video, ¿no? Que ese es, el video es parte de la savia de hoy día, ¿sí o no? O sea, una vez empezamos a tener bandwidth, a tener espacio para comunicarnos a través del internet, a través de un teléfono a otro, el video empieza a dejar de lado el JPEG, las fotos quietas, y empezamos a recibir información mucho más creíble, mucho más aceptable a través del video. Bueno, este tipo de cosas. Entonces, sí, para responderte tu email, sí, me gustaría una taza de café. Estos son algunos de los de los stands como este que hemos hecho, que han viajado por todo el mundo, portales educativos para distintas terapias. Nosotros fuimos uno de los primeros que hizo portales educativos para sildenafil, para Viagra, cuando empezaba a lanzarse, para que los médicos aprendieran de qué se trataba eso. Fue un gran rompimiento, no solamente científico, sino cultural en los Estados Unidos, y estoy muy orgulloso de haber sido parte de ese movimiento. Una comunidad virtual que se hizo con médicos chinos, a los cuales llevamos a un hospital universitario en Barcelona, y ellos tenían allá la posibilidad de atender conferencias y también ir con los médicos a ver los tratamientos, las operaciones, los diagnósticos de pacientes con cáncer del hígado. Y nosotros manejamos absolutamente todo, desde la creatividad visual hasta la logística y los espacios allá en Barcelona, de cómo esta gente se iba a entrenar, todos los médicos chinos. Después ellos se iban con un kit de información, programas que creamos para ellos, a reproducir ese modelo en China. Todo patrocinado por una droga que era también pionera en ese momento para el tratamiento del cáncer del hígado. Y como la incidencia del cáncer de hígado en China es tan alta, ellos tomaron a China como un modelo. También se hizo aquí en Colombia, en Cartagena, se hizo en Italia, en Bolonia, que tiene una universidad pionerísima en el desarrollo, una de las primeras universidades del mundo
pionera en la investigación y desarrollo médico-científico. Algunas cosas, estos DVDs, que aunque parecen, sí, son del siglo pasado, es muy importante para la comunidad médica. ¿Por qué? Porque tienen video, mezclan video, fotografía, ilustraciones y una gran librería de referencias. Todos los PDFs, todos los artículos que están soportando lo que mostramos ahí están. O sea, lleva una librería en su bolsillo en esta gran experiencia educativa. Aquí igual, esto es bien interesante porque fue un programa hecho con niños que tuvieron problemas de movimiento, parálisis cerebral y otras cosas. Entonces se utilizó la toxina botulínica y luego se hizo seguimiento a los 6 meses para comprobar que sí había funcionado. Y el seguimiento se hizo obviamente en laboratorios muy especializados del Moss Rehab Institute en Pensilvania, en Filadelfia. Y este programa documenta muy bien desde la primera visita del padre con el niño, hablar de la condición, luego el tratamiento, después el seguimiento, totalmente científico, visualizado y grabado en video de cómo el paciente podía o no podía caminar, alargar, agarrar, y después del tratamiento sí pudo. Eso es información interesante y tuvo un par de premios en Australia. Uno de los colaboradores lo llevó a Australia y tuvo un premio así grandísimo por la calidad de educación. Muchísimas oportunidades en ese campo. Aquí son para los incentivos. Cuando la droga ya está cayendo, esa curva que les mostré al comienzo, entonces también hay que decirle a los visitadores médicos, a los representantes, pilas, se nos acaba esto, visite a su médico, entréguele la información, haga, pero no es suficiente. Entonces les hacen ciertos concursos para que el que cumpla con sus visitas y entregue los materiales, entonces les va a tener libros, las regulaciones están cambiando mucho. Entonces ya las cosas solo pueden ser muy relacionadas con la ciencia, la educación. Ya no puede hacerse viajes y regalar carros y esas cosas. Entonces, pero todo eso se hace a través de portales. Esto lo hace otra división que es como de relaciones públicas. Portales de entrenamiento, que es bien interesante. Esto lo puse aquí para terminar prácticamente porque a mí me dijo un cliente, vino a mí y me dijo, necesito una aplicación, una app para el iPad, porque resulta que los pacientes vienen y se quedan una cantidad de tiempo y yo quiero aprovechar ese tiempo para enseñarles y que aprendan. O sea, que cuando yo llegue a hablar con ellos, ya han tenido una cierta exposición a su condición o por lo menos saben de algunas cosas básicas, biológicas, anatómicas, ¿por qué no? Nos fuimos y empezamos a trabajar en eso, a pensar, ok, esta es la necesidad del cliente, él nos está pidiendo una aplicación, pero dijimos, no necesita la aplicación, eso va a ser una experiencia interrumpida, llega la enfermera y ahí ya paró, no va a tener una conclusión, pero la misma información, el mismo contenido lo podemos poner en un afiche. Estamos en la era digital, pero todo esto es new media y yo siempre pregunto, ¿qué hay de malo con el old media? Entonces yo insisto, estamos en esa etapa de transición, todavía las farmacéuticas están haciendo las monografías de sus productos, las están imprimiendo por miles en el mundo, los médicos todavía están cargando libritos en el bolsillo y hay una grandísima oportunidad. Aquí estamos haciendo ejemplos de agarrar esas monografías y convertirlas en interactividad y cosas digitales, donde en este, por ejemplo, se podría, al tocar aquí, sale el rayo, la filmina de rayos X y puedes ver dónde estuvo la fractura, dónde el hueso está dañándose. Estamos haciendo mucho uso de tecnología PDF, estamos en un partnership con Google y YouTube. Ellos están haciendo cantidad de cosas bien interesantes con nosotros y bueno, algoritmos para tratamiento, tanto análogos como digitales.
El médico sabe, ok, mi paciente estaba aquí y de aquí somos las dos, semana 12, entonces aquí tiene que ir por este track y según los resultados de sus exámenes y todo esto. Bueno, alguien me decía una vez, un ex jefe me decía, los indios tienen un chamán, ¿no? Que es el que se encarga de hacer los rituales cuando hay sequedad, cuando hay sequía, para que llueva. Y yo llegué colombiano allá a aprender de todo, a absorber todo y a ser creativo. Y me dijo, lo más interesante es que tú y gente como tú son rainmakers. Ustedes son los que hacen las oraciones para que sucedan las cosas. Y yo creo, estoy convencido, y después de que vi el trabajo de estos 12 empresarios que vinieron a Nueva York a mostrar su trabajo, que en Colombia está en un gran nivel, que es el momento, estamos en un momento muy clave, muy importante, hay que sacarse la venda de los ojos, hay que empezar a establecer relaciones en otros países, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, aprovechar tratados de comercio con Corea, con los Estados Unidos, en todo lado, porque el talento es muy grande. Y antes de que empecemos a frustrarnos, como suele suceder esa curva nuestra, hice un producto pero no me fue para ningún lado, hay que llevarlo mucho más lejos y hay que reinventarlo una y otra vez. El cementerio de la creatividad está lleno de buenas ideas, buenísimas, pero que nunca encontraron ese lugar clave de dónde es que yo voy a poner mi idea y cómo va a beneficiar a otra persona. ¿Cómo puedo cambiar mi idiosincrasia de alguna manera para saber que hoy es hoy y hoy no es igual que mañana? Porque mañana ya va a valer menos mi producto y va a afectar muchísimas otras cosas en la cadena de la producción, por ejemplo, ¿no? Yo les agradezco mucho su tiempo, perdonen si me fui demasiado. Si tienen alguna pregunta, yo creo, tengo 5 minutitos. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano. ¿Alguien tiene preguntas? Alguien se puede despertar, digo yo. Buenas tardes. Hola. Pues un gusto estar acá en la conferencia. Me llamó mucho la atención lo de la ilustración científica, pero específicamente quería saber cuáles son los productos que hay en su empresa para en la ilustración científica, ¿son comerciales o solo videos educacionales? Creo que lo dije al comienzo, cuando estaba hablando de Ogilvy, de la compañía que es, está en todo el mundo, tiene sus divisiones de relaciones públicas, tiene divisiones de mercadeo fuera de casa, tiene muchísimas divisiones. La división para la que yo trabajo es la división de salud y más específicamente la división de comunicaciones científicas o educación médica. Entonces, por eso todo lo que estaba hablando para aquellos que llegaron tarde era y tenía que ver con la industria farmacéutica de marca en los Estados Unidos, un poco para abrir, para crear esas inquietudes de, oiga, esto es algo que yo hago, ¿será que existe la posibilidad, como en fin, para es importante visualizar el paisaje antes de entrar, ¿no? Y a veces no vemos ese paisaje, eso es allá arriba, y el TLC, ¿qué significa, por ejemplo? No, pues ahora nos van a traer 20.000 cosas, tal vez sea cierto, como dije al comienzo, esto me parece una de las mejores cosas, abren las puertas y tienen que aprovecharse mucho de eso, de que las compañías están buscando cómo bajar costos, cómo atraer talento, innovación, y que no se vuelva la misma historia de simplemente alguien con talento se va del país, ¿no? Pero alguien con talento ahora, con estas posibilidades, puede estar en el país, bajar sus costos de funcionamiento, satisfacer necesidades en otros países, crecer, que el país crezca y todo lo que sigue. Pero, ¿te respondí la pregunta? Ok. Por favor. Bueno, mi nombre es Ramiro Paniagua, de la Asociación de Audiovisuales, Videojuegos y Animación. Somos varias empresas. El concepto es que salud es un sector estratégico en este momento para el país, para algunas regiones.
¿qué has hecho de realidad, digamos, de interacción de lo que estás haciendo y lo que se puede hacer con el sector salud nuestro o de alguna de las regiones nuestras? Ramiro, me han preguntado un par de veces, pero el tema de la charla, también creo que llegaste un poquitito tarde, el tema fue muy específico sobre mi trabajo en los Estados Unidos y hablar sobre cómo es el ciclo vital de la marca farmacéutica en los Estados Unidos y qué oportunidades hay para compañías como la tuya o las que tú representas en ese mercado. Entonces, entender un poco cuál es ese ciclo, qué tiempo, qué premuras hay, qué fuerzas de influencia hay, internas y externas, y qué puedo hacer, cómo voy yo ahí, qué puedo yo hacer, cómo puedo meter mi marca, mis productos en ese paisaje. Entonces, no iba por ese lado, pero desafortunadamente no tengo nada que decirte en este momento. Mi trabajo está basado totalmente en los Estados Unidos. Sí, sería otra conversación totalmente que podríamos tener luego, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta a la una. Pregunta a la... ¡Ay, allá hay una pregunta! Yo también te pido disculpas porque no sé si llegué tarde y lo habías dicho, pero ¿tienes equipos desarrollando para ustedes en Colombia? ¿Tienen un equipo que esté trabajando para ustedes en outsourcing o no? ¿Lo has considerado? Sí, sí se ha considerado. No puedo dar muchos detalles porque sí hay negociaciones con una compañía colombiana. De hecho, hubo negociaciones con una compañía en Brasil, pero no funcionó, y sí hay negociaciones en este momento, hay charlas con una compañía desarrolladora aquí en Bogotá, de hecho, o el representante está en Bogotá. La charla, para abrir eso, o sea, cómo puedo traer tu pregunta al foco de la charla, es, hay que mostrar los productos, hay que entablar relaciones estratégicas con compañías en Nueva York o ir a explorar. Tengo un amigo de una compañía de Medellín que fue parte de estos empresarios que vinieron. Antes de él regresarse a Medellín, él dejó establecidas ya dos relaciones muy fuertes, de hecho una oficina compartida en Nueva York, o sea que ya tiene una dirección en Nueva York, hizo sus papeles, estamos hablando de un periodo de 2 semanas, sus papeles, tiene una presencia en Nueva York, todo su equipo de producción y su equipo creativo está en Medellín y tiene cosas de alto nivel. Y bueno, entonces no sé si eso sí te contesta. Entonces, establecer relaciones, si no las tienen todavía, esa es una buena manera. A través de compañías que ya tienen algún tipo de experiencia con el mercado allá, donde ustedes puedan actuar como socios y, bueno, y decir, hay un mercado de cerca de 14 mil millones de dólares, ¿cómo podemos sacar un pedacito de esa torta? Está ahí, y de eso se tratan estos tratados de libre comercio, ¿no? Tratar de poner la lupa a los potenciales mercados e ir por ellos. Bueno, una pregunta más y nos vamos, cerramos por hoy. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su tiempo. Perdone por empezar tan tarde, pero estoy muy feliz de estar acá. Gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No sé.